Bueno, chicos, que el otro día compré, bueno, ayer compramos estas calabazas y quería hacer una especie de juego entre nosotros a ver quién hace la cara más terrorífica. Entonces, ¿estamos preparados? Sí. Yo para hablar, yo solamente para hablar. Sí, tú siempre estás preparada para hablar. Las hemos vaciado ya, hemos cortado la tapa y las hemos vaciado, que hemos tardado una hora. Esto estaba lleno de pelusilla y de pipas. Estamos haciendo una calabaza para Halloween y yo no puedo cortar. Esto me lo han cortado ellos y como no le puedo recortar la cara, esta pues lo voy a pintar y mamá me la va a recortar por encima. La mamá vaciando las calabazas que ya le he pelado yo. Mira cómo estamos. Mira cómo nos estamos dejando. Venga, a la de tres. A la de una y a la de tres. Bueno. Venga, vamos a enseñarle a Arturo. ¿Acá? Me da el Arturo. Ay, que le da todo el sol ahí. Espera. Ahora a ver que lo quiero ver. Quiero ver. El mío es el más terrorífico de todo. A ver. Yo no lo he visto. Oye, ¿cómo pretendes cortar eso con el cuchillo? A ver, ¿no lo ibas a cortar tú? Que tiene unas curvas ahí. Es que todo curva. Lo que es terrorífico es cortarlo. ¿Cuál os da más miedo? Ya lo veremos. Ahora vamos a cortarlos. A mí me da más miedo el de Arturo. Bueno, ahora lo vamos a cortar y os lo vamos a enseñar ya con las velas y todo. Ya, Joaquín, con la tanta curva, al final... Me han arrancado los ojos. Así que vamos a apagar la luz y vosotros nos decís luego por Instagram, por Facebook, ¿vale? No olvidéis que lo tenemos por aquí, lo voy a dejar por aquí. Bueno. ¿Cuál os gusta más? Primero le damos la vuelta a la de Paul. Dos y tres. Bueno, venga, primero la mía, que es la peor. ¿Ves? Si os acordáis, los ojos tienen así como espirales y ya no tienen nada. Si no lo fijáis, aquí en la boca tiene como un símbolo de Batman. Es como Batman, la boca. Bueno, chicos, nos vamos a despedir, oscuras. Esperamos que os hayan gustado estas calabazas y os invitamos a que lo hagáis vosotros también, que es un juego muy divertido. Y que además lo puedes secar y guardar para el año que viene. Vamos a bailar un poquito con las calabazas. Recordad, decirnos por las redes sociales cuál os ha gustado más. Y que muchos besos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!